Joel Cordero. Yulisa Figueroa. Julia Escobar. Y Jan Rivera. ¡Venga! Por este lado tenemos a todos los participantes. Luisito, no sé si me puede ir. Vaya, saludos. Hola, 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 hola. Les cuento que vamos a estar haciendo una actividad muy bonita. Venga para acá, líder. Vamos todos. ¡Ay, bueno, tú sí tienes pena! ¡Tú eres presentadora! ¡Vale, hombre! ¡Ok! ¡Qué cagada! No, porque... No es la pegazón, deja que la gente salga. Mañana es el partido Honduras-Guatemala, amigos. Uepa. Y les cuento que el lengüetazo estará ahí presente apoyando a la selección. Como dijo mi paisano, aunque sean leños, ahí vamos a estar. Aunque sea tronco, ahí vamos a estar. Entonces vamos a estar regalando 5 tickets. Y tenemos a 15 participantes, como ya ven, de todos los colores y sabores. Sí, ¿verdad? La idea de todo esto, que mucha gente nos ha pedido, es que la gente del lengüetazo comparta con la gente que nos sigue. Entonces, esto es como un apoyo mutuo de también mañana van a compartir. Así que es para compartir, tomar y hacer un poquito y de comer, todo. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer juegos. Juegos sencillitos que jugaban en la niñez. Pues tienen que ponerse a las pilas porque son 5 tickets, pero hay 15 participantes. Y van a estar con nosotros juntos también. Sí. Ok, así que exacto, van a estar compartiendo con nosotros sí. En el partido. Bueno, pues ya comencemos ya, muchachos. ¡Venga! En el otro. Y 3. Que pegue el piso. Ay, échate, uno, dos, tres. Vamos. Una. Ay, ay, que pegue. Que pegue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahí sin tres. Cuidado, cuidado, que está peligroso. Vamos, vamos, ánimo. Ahora. Otra chance, otra chance. Usted puede. Uno, dos, tres. Otra vez. ¿Es que se dio con eso? Dale, del otro lado. Entre. Si perdió, perdió. ¡No! Mire. Ya le gusta a todo el mundo. Hacele suave, hacele suave. Suave, suave, suave. Dale. Suave. Dale, dale. Dale. Está listo, la competencia sí, es dura. Está listo, está listo. ¿A cuánto se ve el deportista? 60. ¿Cuánto? 61. Entonces tiene que hacer 62. ¿Está listo? Dele pues. Realmente me siento cansado. Ay, no, sí. Las piernas ya. Ay, me imagino, cansadito, pero está fuerte. Yo te miro las piernotas ahí como que de gimnasio o de qué, contra la gente. Puro gimnasio. Uy, todo el día. Todos los días y todo el día. Ok, amigos, ya tenemos un ganador. Vamos por el segundo. Ahorita vamos a jugar este juego que honestamente no sé el nombre, ¿verdad? Pero vamos a ponerle que es reventando la bomba. Entonces, cada participante tiene dos globos en su tobillo. Y básicamente es explotar y el que quede con la mayor cantidad de bombas es el que gana. Así que comencemos.
Después. Debido a que estos contrincantes son muy fuertes, ya están cansados, vamos a hacer piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres y ya. Uno, uno. Uno, uno. Ese es el decisivo. Con la mano atrás, dale. Dele. Ajá. Ustedes se conocen. Y ya se odian. Ok. Ajá. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres y ya. ¡Ganó! Joel Medina, Joel, te voy a decir que tenés una buena estrategia. ¿Vos jugás fútbol? Sí. Ya te lo noté. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Vas ahí mañana? Claro. ¿Seguro? Seguro. ¿No nos vas a fallar? No. Bueno, entonces voy a apuntar tu número. Joel nos va a acompañar el lengüetazo y a mí. ¿Ves el lengüetazo siempre? Claro, sí. ¿Y quién es tu favorito? No está el sapito de Juan. Ve, Juan. De Frank. Frank es el que te... Ah, bueno. ¡Uno! Y eso incluye a mí. Si piden, me tienen que brindar. Pero mira, jamón. Pues ella es ahí, entonces vos aquí. Pero mira, el globito que tiene vos. Ya, yo no sé. Yo no sé. Esto ya no joda. Dale ya. Que no me patro. Dale ya, bro. ¿Qué le? Y yo que no lo tengo. Dale, dale. También me lo quitaron así. Estamos bebiendo por aquí. Uy, Unami, con razón andamos prendidos ya. ¿Qué te ha parecido todo? Todo bien. Muy bonito. ¿Y pero por qué estás nerviosa? Pónete bien. Me cumplieron los deseos de ver todo esto. Pero no te me pongas nerviosa. No, no estoy nerviosa. Ok, ¿de dónde sos? De Olancho. Hasta se te olvidó. No. ¿De dónde? De Olancho. Ah, me gusta. Mira. Llevo muchos años aquí, ya ni sé de dónde soy. Si soy de aquí o soy de allá. Bueno, ahorita vamos a jugar mar y tierra. Súper sencillo. Este lado aquí es mar, este lado aquí es tierra. ¿Están escuchando, verdad? Mar, tierra, mar, tierra, mar, 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 tierra, mar, tierra, mar, mar, tierra. Gracias por participar.
Bueno, gente, aquí estamos con la tercera ganadora de uno de los boletos del partido de Honduras versus Guatemala. ¿Cómo te sentiste haber ganado el tercer boleto? No, pues muy emocionante porque vamos a ir a ver a la selección hondureña. ¿Estás emocionada porque vas a compartir un día con nosotros mañana, el domingo? Sí, claro. Bueno, gente, quédense aquí en el blog para que miren quién es los últimos dos ganadores de los boletos. Ya estamos a tope. Ustedes hemos jugado de todo. Y bueno, gente, llegamos al cuarto finalista, al cuarto ganador, ustedes. El cuarto ganador del boleto del partido de Honduras versus Guatemala. ¿Cómo te sentiste de haber hecho esta gran odisea para ganarte? ¿Y qué te costó? ¿Qué costó? Muy bien, pero lo di todo, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Tenés bien la presión o la tenés baja? ¿Cómo te sentís? ¿Estás cansado? Muy alta la presión, ¿eh? Y bueno, y lo bueno es que vas con tu amigo Joel, ¿verdad? O sea, tu primo, perdón. Primo, bueno, para que vean, familiares y todo aquí gana. Aquí van familiares y todo, pero a él le costó más que al Joel ustedes. ¡Eso! Pero bueno, mañana nos vemos con Junior. Merecedora de un ticket para mañana. Porque ella está aquí, ¿desde qué hora dijo? Desde las 12. Desde las 12 del día está esperando. Y de verdad que es fiel lengüetera, dice que ve el programa y todo, ¿verdad? Sí, qué claro. Bueno, qué bueno. ¿Quién es su favorito? Usted. Yo. Sí. Y ojo, Jorge, que es aunque sea un poquito tóxico. También. Sí, lo soporto. Bueno, entonces mañana la vamos a ver en el partido Honduras-Guatemala. ¡Sí! Y que le quede claro que yo no soy hondureña. ¿De dónde es? Yo soy nicaragüense. ¡Ah! Bueno, amigos, hemos finalizado esta vez. Me la pasé súper bien ustedes, ya estoy cansado, ya estoy agotado ya. Pero la verdad que la pasamos súper bien, la gente se acopló muy bien a los juegos y la verdad estamos súper felices porque la gente viene. Sí, estoy muy contenta porque también conocimos a muchos lengüeteros. Y usted, presidente, líder, creador, me siento cansado. Cansado. Y con hambre, pero no, ahí compartimos, divertimos, dijo que yo hice trampa, pero bueno. Sí, sí, al final jugamos. Sí, y ustedes, claro. Si ustedes escucharon que decían por ahí que Jorge no va a llegar a la comida. ¡Mañana! Este es el juego, mañana es para la comida. ¡Sí! ¿Te costó un poco? Sí, estoy esperando. Pero miren, hablando de comida, le queremos dar gracias a La Palapa por abrirnos las puertas de su casa nuevamente. Siempre nos reciben con mucho cariño y mucho amor, así que los invitamos a que les vean la dirección para que visiten La Palapa, también que nos sigan en sus redes. Y bueno, a comer porque yo ya estoy con hambre.